Salvete, Crites, bienvenidos a un programa más de la taberna de Castor y Pollux. Hoy vamos a hablar de un tema poco tratado. Bueno, está tratado, pero es la primera vez que lo tratamos en este canal, por lo tanto tenemos la primicia. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de historia del arte, de arte romano, porque aquí hay que recordar que aunque nos guste divagar e ir por otras épocas y otras regiones como puedan ser la antigua Grecia o incluso alguna vez nos hemos venido muy arriba y hemos acabado hablando del inicio de la civilización china, pues hoy nos quedamos en la urbe y vamos a hablar de arquitectura romana. Y para ello no se me ha ocurrido mejor manera que invitar a una gran divulgadora que está en Instagram, ¿vale? Y todos la conoceréis con el nombre de La Loca de las Piedras. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido a la taberna. Hola, buenas. Pues muchas gracias por invitarme, la verdad, y por eso de gran divulgadora. Me siento hasta importante. Hombre, es que los posts que tienes son muy chulos, ¿eh? Yo aprendo mucho viendo de estos, estas curiosidades sobre arte, que era esa asignatura que se me atragantaba un poquillo. Es que todo el secreto está en cómo enseñar. Porque es muy fácil sentarse y leer, bueno, igual que la historia, que es el otro gran tocho que todo el mundo dice, historia, bleh. Ahora, si se sienta profesor, que sea, con un libro gordo y empieza, porque en el siglo I Augusto, no sé qué, es que te dan ganas de pegarte un tiro. Cuando la historia y el arte son súper divertidos y tienen una chicha y un chinchorreo, como se dice en mi tierra, que eso es canela fina. Me gusta sacarle punta siempre a todo. Yo me hartaba a comentar láminas en la universidad. Yo las comenté también, entonces he pasado por lo duro, he hecho la carrera 5 años comentando imágenes en diapositiva, que en mis tiempos eran diapositivas, de aquella calidad. Entonces pensé, pues es que el arte es mucho más que que digas lo que ves en un cuadro y que te cuente, pues mira, Monet era el de los nenúfares, Manet era el del desayuno en la hierba y Dalí era el loco de los bigotes, pero lo que se esconde detrás de cada artista y lo que se esconde detrás de cada obra y lo que se relacionan unas obras con otras, eso es lo que más mola y lo más interesante. Y es que empiezas a enlazar una obra con otra, una obra con otra. Por ejemplo, se me ocurre la versión de los fusilamientos de Goya. Uh-huh. Hay por lo menos 5 versiones. Te pones a hilar una versión con otra, un estilo con otro, una manera de ver eso, dependiendo de cada artista, de cada contexto, y te quedas solo. Y te hace la cabeza, ¡puf! Y dices, perdona, yo esto no me lo hubiese imaginado nunca. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir, aparte, de manera poco divertida y fresca, porque los conceptos rebuscados, pues sí, como profesionales lo tenemos que saber, pero ¿para qué te voy a hablar yo de, pues te digo arquitrabe y te lo dejo suelto? O arbotante y te lo dejo suelto, o contrapuesto. Pues si yo te digo que el contrapuesto es una postura así, en plan modelo, o que la Venus Calipigia es como se pone la pata aquí para hacerse la foto, pues eso ya se te queda aquí. Exacto. Entonces, yo quiero sacar, espero que lo esté consiguiendo. Sí, totalmente. Ya es que tú estás cumpliendo con la máxima esa que dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Ahora lo has clavado muy bien, eso cuando has hecho esta comparativa, ¿no? Porque la gente se queda con esos detallitos, con esas anécdotas, o sea, el chascarrillo, ese truco es el que sirve para que la gente, pues, asocie esos conceptos, ¿no? Yo soy también de la misma opinión que tú en ese aspecto. Y nada, y a ver, ¿dónde podemos encontrarte para que quiera suscribirte a sus redes sociales? Bueno, pues mi campo de batalla es Instagram, sobre todo. Ahora estoy en Tears o Treats o como se diga, porque no sé cómo se dice. Y bueno, la verdad que lo uso menos porque sobre todo Instagram, que es donde más estoy dando la vara con mis culitos artísticos y metiéndole el león en los Instagram. Y bueno, mis domingos artísticos también, y luego todas las colaboraciones que me vayan surgiendo, que yo encantada, cuanto más mejor. Cada vez que alguien me pide una colaboración, yo digo, uy, pero qué emoción que alguien haya pensado en mí. Colaboración es como esta, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, no sé, yo te digo, me siento hasta importante. Bueno, a ver, es que todos los de la taberna, todos mis invitados son importantes. Hombre, ahí en la taberna hay que tener un caché, también te lo digo, ¿eh? Hombre, no entra cualquiera aquí a la taberna de Vicus Toscus. Bueno, estamos en una zona así un poco de mal vivir, pero bueno, o sea, nosotros tenemos un glamour.
Pues nada, pues ya sabéis, suscriptores míos, si queréis saber cosas de la historia del arte de una forma amena y divertida, pues suscribiros al canal de La Loca de las Piedras, se dice así, tal cual. Sí, y también que se me ha olvidado, ya escribo de manera más seria ya y más decimonónica, por así decirlo, en la Cámara del Arte, que somos un grupo de un montón de historiadores del arte, que si queréis conocer el arte en profundidad con su contexto histórico, su vida de los artistas y todo lo que sucedía, pues ir a la Cámara del Arte porque no soy, estoy yo sola, somos un montón y a cada cual mejor historiador del arte. Y hay comentarios, no solo de obras históricas, escultóricas, hay reseñas de películas, de libros, todos relacionados con el arte. Ahora estamos empezando con entrevistas a divulgadores. Entonces, está bastante, bastante bien. Es otra, una manera un poquito más, eso, como más normal, más decimonónica, conocer el arte, pero también con un lenguaje sencillo. No tanto como el mío, que yo me vengo arriba y te suelto barbaridades, pero es un lenguaje muy asequible y muy divertido y muy completo. ¿Y todo esto está en Instagram también? Sí, en la Cámara del Arte está La cámara Instagram, de está en Twitter, X, y la página web. Vale, pues cuando edite este programa, pues lo pondré en el enlace en la descripción para que la gente se pueda suscribir. Y aprovecho también esta cuña para decir que el que no esté suscrito a la Taberna de Castor y Pollux, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Darle al dedito y suscribirse, tanto aquí en YouTube, como en Instagram, como en Facebook, que es donde estamos. Y después ya miraremos de expandirnos. Pero de momento esto es lo que cubrimos. Pues lo primero de todo, si no te lo he dicho ya, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Es todo un honor tenerte aquí en nuestra taberna. Y nada, pues aquí tienes barra libre para hablar de lo que quieras sobre arquitectura romana y ya tenemos la excusa, porque arquitectura romana da para mucho, ¿sabes? No podremos hablar todo el tiempo que queramos, por lo menos cubriremos lo máximo que podamos, ¿no? Y para el próximo, pues ya tenemos la excusa para hablar de escultura o de pintura y otros campos. Sí, cuando quiera, yo dispuesta. A mí habiendo un romano de por medio, se me gana enseguida. Vale, pues para asegurarme de que eso, que te mando el contrato, ¿eh? Para que cumplas. Tengo el boli para firmar, ¿eh? Muy bien, pues ¿por dónde empezamos? Pues por el principio, si te parece. Eso dicen. Bueno, voy a intentar resumir muy resumido la arquitectura romana. Me dejo muchas cosas fuera porque si no estaríamos aquí hasta el verano y pues como que no, porque aunque parezca que no, pues tenemos vida fuera de aquí. Entonces, pues un recorrido muy rápido, un poquito de cómo empieza el arte, cómo surge el arte romano, cuáles son sus influencias, los edificios más emblemáticos de la arquitectura romana y algunos de los ejemplos que más llaman la atención o que me han llamado a mí la atención porque el criterio para escogerlo, ninguno. O sea, el que más me ha gustado a mí es el que yo he cogido para describir y ya está. Hombre, también porque son los ejemplos más top. No voy a coger un templo que esté perdido en el desierto de Hija de la Mano de Dios que no lo conozca nadie. No, son ejemplos conocidos y yo creo que se pueden ver las características de la arquitectura romana en todos ellos. Perfecto. Me voy a dejar de enrollar porque si no, esto es una bola muy grande. Bueno, el arte romano, como has dicho ya antes, no solo es arquitectura, aunque nos vamos a centrar ahora en ello, también abarca pintura, mosaico, escultura, cerámica, bueno, es un amplio abanico de posibilidades, como todo el mundo del arte, pero me voy a centrar en la arquitectura. Como casi todos sabremos y sabréis, todo lo romano no es romano. A ver, me explico. Las cosas que hacían los romanos arquitectónicamente, escultóricamente y pictóricamente venían de los etruscos y de los griegos. Es normal, esto era muy común, un pueblo conquista a otro y adapta a su manera de vivir pues, las características de ese pueblo, esas características, como el panteón de los dioses griegos que lo adaptaron a los romanos, algunas estructuras, el trazado hipodámico de las calles de la polis griega, pues se llevó al mundo romano y es como la cuadrícula famosa con el cardio del decumano. También lo hicieron en la arquitectura. Por ejemplo, del arte griego tomaron el modelo del templo, tomaron también el modelo del teatro, aunque, por ejemplo, el teatro en el mundo griego sí que se solía
hacer más aprovechando las pendientes de las laderas. Ya en el mundo romano no era imprescindible tener una ladera de apoyo. Ya se levantaban en novo las construcciones y sin necesidad de apoyo, porque otra cosa no, pero los romanos eran unos ingenieros que te pasan. Es alucinante cómo la manera de construir romana y muchas de sus argamasas han llegado hasta nosotros. Aprovecho, me lío un poco, pero hablando de argamasa, el Opus Caementicium, que es el invento, por así, por antonomasia romano, es, con muchas comillas, nuestro cemento. O sea, lo hemos evolucionado, claro está, con nuestras técnicas modernas, pero sigue siendo la misma base. Y ahí está, los edificios romanos que siguen en pie, y aquí está una casa que la hace en 10 años, tiene más grietas que un vaso de Ikea. Entonces, claro, también los materiales es diferente. Los materiales en Grecia, por ejemplo, utilizaban mucho el granito y el mármol. En Roma también utilizan el granito, pero sobre todo usan mucho el ladrillo mezclado con la piedra. Hay veces que está solo o el granito y el ladrillo unido. Un ejemplo muy visual que yo creo que conocemos mucho es el Acueducto de los Milagros de Mérida, que tiene esa mezcla de ladrillo rojo y la piedra blanca, que nos recuerda también a los famosos arcos de la mezquita de Córdoba. Ese bicolor. Pues esos dos eran dos elementos también muy, muy usados en la arquitectura romana. Perdona, ¿y el ladrillo qué era? ¿Para abaratar costes? También para abaratar costes y para aligerar el peso, sobre todo. Porque ten en cuenta las construcciones de piedra enormes, porque esa era otra característica de la arquitectura romana, la monumentalidad. Un edificio como el Panteón de Agripa o como el Coliseo, pues como remito otra vez al Acueducto de los Milagros, tan grande, tú tenías que, esos arcos tenían que, aparte de los arcos que dividen el peso, pues con los ladrillos hacía que fuese más ligera la construcción. Entonces tenía una doble función, era abaratabas costes, aligerabas peso y luego visualmente quedaba bastante resultón y bastante bonito. Es que a mí la arquitectura romana me recuerda mucho, o sea, que plasma su pragmatismo, ¿no? O sea, no era tan pomposo a lo mejor, que sí, que gozó de gran envergadura y grande monumentalidad y la propaganda estaba ahí, ¿no? También en... Sí. Esa era otra característica, claro. Claro, pero me recuerda mucho la forma que tenían ellos como para hacerlo todo fácil, ¿no? Por así decirlo, muy entre comillas, ¿no? Por ejemplo, las vías, pues para cortar distancias o los acueductos para traer el agua, eran... O sea, ese pragmatismo, ¿no? Esa forma sencilla de hacer las cosas, ¿no? Esa economía de movimientos, pues que la aplicaban en todos los aspectos de su vida, pues en la arquitectura se ve reflejado en la mentalidad del pueblo romano. Totalmente. Es un reflejo, es que la construcción era eminentemente práctica. Práctica y duradera, porque el 99,99% de las construcciones estaban sufragadas o eran para la gloria del emperador de turno o del monarca de turno. Entonces tú no puedes hacer, si voy a hacer un puente para conmemorar que Augusto se rascó el pie aquí en el año 1, yo no puedo hacer un puente chuchurrío que me pasen dos carros y se me caiga. Claro, porque sería mala prensa para el emperador, ¿no? En plan de, mira, qué emperador más chapuza, que no se va a hacer puente. No será tan bueno. Que es que no vale ni para un puente. Le dan un puente y se destruyen dos días. Entonces su gobierno va a pasar lo mismo. No sé si me estoy explicando. Era la perdurabilidad de los edificios y de las construcciones que normalmente estaban dedicadas a emperadores. Era como un símbolo y un reflejo de la perdurabilidad y de la dureza del reinado de ese gobernante. Pero claro, era para la gloria de Roma. Todo era para la gloria de Roma y para el emperador del momento. Otro material también muy usado es el mármol. Que bueno, pensamos que Roma todo recubierto de mármol. Pues no, la mayoría de los edificios que vemos están sin mármol. ¿Por qué? No se construía en mármol. Se usaba el mármol para tapar. O sea, para tapar la pobreza de los materiales y que eran feos. O sea, porque tú construyes un muro en tu casa, por muy gordo y muy bien hecho que esté, si no lo pintas, eso da muy mala imagen. Pues lo mismo hacían con el mármol. ¿Qué pasa? Que el mármol era muy caro. Entonces estaban en los edificios como más top. Los templos o
Sí, sobre todo en los templos y en alguna basílica así rimbombante. El resto que se solía hacer, que era lo más normal, se estucaba. O sea, con una mezcla de cal se estucaba la pared, se blanqueaba como hacemos se hacían en los pueblos, aquí en Cádiz, los pueblos blancos son todas las paredes blanqueadas. Pues nos imaginamos así, el edificio una vez terminado, se estucaba y luego se pintaba. ¿Y cómo se pintaba? Imitando el mármol, que quedaba muy resultón y muy baratito. Entonces podíamos decir que el estuco era el maquillaje de la arquitectura romana, para tapar los defectos de fábrica, como los tapamos las ojeras con el maquillaje, pues ahí usaban el estuco y la imitación al mármol. Hablando de estuco y la imitación al mármol, los edificios y las esculturas no eran blancas, impolutas, limpitas, como las vemos ahora. No, la antigüedad era en color y en color chillón. O sea, no penséis un azulito cielo así bebé o un rosa emplumado. No, 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 no. Claro. Si tenemos a la estatua, ¿qué se me ocurre? Tenemos a Venus. Venus con un pelo rubio, rubio de peluca de chino. Y a lo mejor los labios pintados en rojo. Y los frontones pintados en rojo y en azul en colores muy chillones. ¿Por qué? Porque era bonito y era su gusto. Y otra cosa era porque estaban en los frontones, sobre todo. En Roma creo que no se han conservado tantos ejemplos, pero en Grecia sí. De frontones, sobre todo los de Partenón, sí que se han encontrado restos. Los frontones y las metopas pintados, porque así, dependiendo del color que llevase el dios del que estaba abajo, lo podía distinguir, porque estaba muy lejos. Entonces, si tú ponías pues, Afrodita en Grecia, si tú lo ponías en tonos muy suaves, tú desde abajo no distinguías que era Afrodita. Tú veis ahí un bulto de un color inchi, pero claro, es algo que nos choca mucho y que nos puede resultar incluso feo. Porque tú ves ahí, eso es el Partenón, ah, qué blanco, qué impoluto. El Augusto de Prima Porta. El Augusto de Prima Porta, Lo tengo por aquí, tú me lo lo has ves como pasado. era, y parece que está pintado por un niño de 5 años en la guardia. Me Pero lo tengo era por aquí, así. va. Era, sí, porque son colores como todos en el cole hemos hecho, nos han dado la típica, el típico juego este de Alfanova, o Yesonova, que luego los pintaba. ¿Y cómo los pintaba? Con colores chillones. Así estaban pintados. Entonces es algo que cada vez se está rompiendo más lanzas a favor de ellos, porque cada vez hay más ejemplos, pero todavía nos choca muchísimo. Entonces estamos acostumbrados a ver las pelis y a ver las series como con el, venga, filtro de antigüedad. Todo blanco impoluto. No, filtro de antigüedad, pues si pone la roña que había en las calles en ese momento, que yo muchas veces dudo que hubiese tanta roña porque eran bastante, bastante limpios y salubres, pues por los edificios en color. Pues esa. Ahora me has recordado, perdóname, al filtro medieval. Que cuando ves una película de las medias todo es súper gris, ¿sabes? Sí, por lo Hay un par mismo. de memes El de filtro esto. medieval está comido mierda, el filtro de la antigüedad es todo blanco e impoluto, como se decía antes, lavado con perlán, qué viejuno es esto, pero es así. Entonces, claro, es una cosa que nos llama la atención, pero que sí, la antigüedad era en color y a todo color. Y dicho esto, ya no me enrollo más porque si no, se nos va la vida. Dos cosas más. Seguían usando los órdenes clásicos que también utilizaban en Grecia. Pero ellos añadieron dos nuevos, que eran híbridos entre los órdenes clásicos. Ellos añadieron, los romanos, el toscano y el compuesto. Y aparte del Opus Caementicium, que es la aportación, yo creo que más grande, de los romanos, también otra aportación fue el arco de medio punto, fue la cúpula o la bóveda, que son tres elementos que a partir de ahí pues será una constante en toda la historia del arte, incluso hasta nuestros días. Se sigue construyendo. Perdona que tengo una pregunta. Ahora hemos elegido. El orden toscano es como el dórico, pero circular, ¿puede ser? Como redondeado, ¿puede ser? Pues permíteme la Sí. comparativa. Sí, tiene como una redondez así un poquito más. Ahora me está haciendo quedar en duda. Me está haciendo quedar en duda. Si quieres, Pero continúa con la exposición y voy a buscar a ver si veo alguna imagen para exponerlo. Y el otro es vale. el orden compuesto, has dicho. El orden compuesto y el toscano son dos inventos romanos que eran híbridos de los diferentes órdenes griegos, pero ahora no recuerdo
cómo eran. La verdad, Bueno, se me ha borrado. haremos una cosa. Después, cuando acabe el programa, buscaré una imagen y la pondré en comentarios para que la gente pueda verla, ¿no? En la pestaña comunidad, una breve explicación de cada uno de los Vale. órdenes y me comprometo con nuestros telespectadores para que puedan visualizarlo. Vale, perfecto. No me he querido entretener en comentar cada orden porque si no, pues se nos va la tarde. Y bueno, pues ya después de así un poquito de introducción básica, que eso, edificios monumentales, tomados muchos de ellos de etruscos y los griegos, como por ejemplo el teatro y los templos, pero con evoluciones. Eran edificios eminentemente prácticos, como hemos comentado antes, uso del ladrillo, de la piedra y del mármol, y si no hay mármol porque no hay dinero, sobre todo estuco imitando el mármol, y el uso de los órdenes clásicos. Yo creo Dórico. que Un repasito sería el dórico, el jónico, el corintio y después los estaría el órdenes toscano y el clásicos, compuesto. el compuesto, que son los de creación romana, sería una evolución. Podemos seguir. Pues nada, pues vamos a entrar en el mundo de los templos. Poco hay que decir de los templos. El templo era el lugar de donde se rezaban los dioses, se le hacía ofrenda. Y bueno, como comentaba antes, toman los modelos de los templos griegos. La única diferencia o la diferencia mayor es que además de seguir sobre el podio, no, ese podio no está rodeado todo de escalinatas, sino que tiene una escalinata frontal. O sea, los templos romanos tienen una escalinata frontal frente a los griegos, que la mayoría solían tener escalinatas alrededor del podio. Y otra característica básica de los templos romanos es el frontón, que es la parte así triangular que suele estar arriba de la entrada. Ahí era liso y solía tener una inscripción, por regla general solían estar en letras de bronce, que la mayoría pues no ha llegado hasta nosotros porque el bronce era muy jugosito y se cogía y se fundía para hacer pues otras cosas que hacía más falta, sobre todo en tiempos de guerra. Eso es una constante en la humanidad. Sino que se lo digan a los artistas del Renacimiento, ¿eh? Cómo vieron destruir Roma, cómo reciclaron los materiales, ¿eh? Lo primero que se llevaron fueron precisamente las grapas que unían los muros de travertino para refundirlo y después ya empezaron con el mármol. Sí, es que nos creemos modernos por reciclar, pero hemos reciclado toda la vida. O sea, esto, pensarían esto para qué lo quieren aquí, esto me lo llevo yo y ahora lo fundí a otra cosa. Los romanos fueron los primeros en reciclar. O sea, Siempre. fueron los primeros de tomar de edificios suyos que estaban así un poco pochos, venga, pues lo cojo y lo pongo aquí y me hago uno nuevo. De hecho, luego voy a comentar un ejemplo de reciclaje, por así decirlo un poco. Pero bueno, en los templos, he traído dos ejemplos. Uno, porque es el templo más conocido a nivel mundial, por así decirlo, de época romana, y el otro porque la historia me parece súper curiosa. El primero es el Panteón de Agripa. ¿Quién no conoce el famoso Panteón de Agripa con su enorme cúpula? Es una auténtica belleza. Y seguro que todos hemos tenido la sensación cuando has llegado frente a esas columnas de mármol egipcio, mirar arriba y decir, es que soy muy chiquitito. Te sientes como una hormiguita. Literalmente, lo has descrito literalmente. Yo me he Sí, sentido así. es así. Bueno, como anécdota, decir que ahora cobran. El que quiera visitarlo, yo tuve la suerte que todavía era gratuito. Ahora te soplan 5 euros 5 euros. por entrar. Bueno. La verdad que me resultó raro que en Roma, que te cobran hasta por respirar, no te hubiesen cobrado antes por entrar en el Panteón. Yo creo que es porque es una iglesia. Sí, pero ¿por qué no han cobrado antes? Aunque hay en otras iglesias que no tienes que pagar para entrar. Pero Igual bueno. estarán faltos de fondos. Averíguate cosas de los romanos que eso me va a no entrar. De los romanos actuales, no de los de antes que molaban. Los de ahora, pues, tienen sus cosas. Se inmolan de otra manera. Sí. Voy a dejarlo ahí. Bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a crear un conflicto diplomático. Bueno, pues el Panteón de Agripa estaba situado en el campo de Marte y en el año 80, pues el campo de Marte sufrió un incendio. Como los tropecientos 80.000 incendios que ha tenido Roma a lo largo de su historia, porque yo no he visto una ciudad que arda más que Roma. Y creo que te has quedado corta. Sí, yo creo que me he quedado 200.000 en la retaguardia. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que con ese incendio, la mayoría de los edificios que estaban allí construidos, que eran de los más bellos hasta ese momento, en el siglo I, pues se destrozaron, entre ellos pues el Panteón.
¿Qué nos quedó del edificio original? Pues prácticamente nada. Lo que sí que nos quedó fue la planta circular, que ya se sabe que el edificio original era circular. ¿Quién levantó este edificio? Pues Marco Agripa. ¿Quién era ¿Para qué lo levantó primero? Pues para orgullo de Augusto y para decirle que era el mejor emperador, como digo yo, Augusto, lo más bonito que ha parido el imperio. ¿Y por qué lo levantó Marco Agripa para darle bomba a Augusto? Primero, porque Marco Agripa era su lugarteniente. Segundo, porque era su mano derecha. Y tercero, porque era su yerno. Y me tiene que contestar suegro. Entonces, pues le hizo ese pedazo de panteón. Panteón se llama así porque ahí se rendía culto a todos los dioses. De hecho, el panteón original en su interior, en todas las hornacinas que hay, habría una escultura de cada dios del panteón romano. Pasa que ahora, como bien has dicho, es una iglesia, entonces pues hay crucecitas. Y ya no están los dioses romanos, que por otro lado... He puesto las imágenes que has pasado y se puede vislumbrar cómo hay esculturas de santos. Sí, se sustituyeron unos dioses por otros. La función es la misma, lo que pasa es que en lugar de rezarle a Júpiter, pues le reza, yo que sé, a San... No sé qué santa gay, yo qué sé, San Apolinar, que me ha venido, no lo sé. Le rezas al santo de turno y gracias, yo creo que gracias a que se reconvirtió en iglesia, ha llegado en tan perfecto estado hasta nosotros. Porque si no, ya se quitaron la parte exteriormente la cúpula estaba cubierta con placas de bronce dorado. Imaginaos eso en un día despejado de Roma con el sol fuera, ¿cómo tenía que brillar? Eso debía ser impresionante. Un romano de época de Adriano, que fue cuando lo reconstruyeron, cuando eso lo acabó, con ese mármol recubriéndolo por fuera blanco, esas columnas y esa cúpula por fuera recubierta que parecía oro, o como si el mismo Apolo estuviese ahí encima, eso tuviese una impresión. Como que en realidad creías que ahí vivían los dioses. Que no nos ponemos en el lugar muchas veces de cómo serían en ese momento. Si ahora nos flipa, en ese momento, vamos, yo, Virgencita, me hubiese quedado así. O Santa Venus, protégeme, porque hubiese sido espectacular. Y espectacular la cúpula, que es lo más llamativo. Que mide 43,3 metros de diámetro y tiene un óculo central de 9 metros de diámetro. Está por dentro toda recubierta de casetones, que son esos cuadraditos pequeñitos que se ven en el interior de la cúpula, que van decreciendo conforme se van acercando al óculo. Estos casetones serán retomados después en el Renacimiento. Y hablando del Renacimiento, esta cúpula la usó Brunelleschi como inspiración para la cúpula de la Catedral de Santa María di Fiori. Qué mejor ejemplo que la cúpula y el sistema constructivo, porque... Para levantar esa cúpula también Santa María de Fiori necesitaba un ejemplo, qué mejor ejemplo que la cúpula del panteón que llevaba levantada tanto siglos, sin caerse. Porque la cúpula, como he dicho antes, era un invento romano. ¿Alguna curiosidad del panteón? Pues hay un acto muy chulo que me gustaría ver alguna vez en la vida, que es en el domingo de Pentecostés, pues para que no sepa qué es Pentecostés. Se supone que cuando ya Jesús murió, se le apareció a los apóstoles, estaban reunidos con la Virgen María, lenguas de fuego, que era la venida del Espíritu Santo. Entonces, en el domingo de Pentecostés, por el óculo del panteón, hay una lluvia de pétalos de rosa que emulan a esas lenguas de fuego, mucho más bonito las rosas, y acaba una alfombra de pétalos de rosa todo el suelo del panteón, que debe ser... Hay unas imágenes, pero... Vivirlo debe ser una experiencia religiosa. Debe ser maravilloso. Otra curiosidad y termino. Rafael Sanzio, el gran artista del Renacimiento, sí. Enterrado en el Panteón. Y otra cosilla. ¿No habéis preguntado alguna vez, pues si hay un agujero tan grande arriba cuando llueve, ¿por qué esto no está encharcado? Pues porque el pavimento está ligeramente convexo para que el agua va desde el centro. Si habéis estado en el panteón, hay una serie de rejillas estratégicamente colocadas. Entonces, eso, claro, cuando llueve el agua cae en el medio porque eso no se tapa. Entonces, está estratégicamente inclinado al suelo para que vaya hacia el centro y no se hagan balsas alrededor. Muy imperceptible, pero para que no se encharque. No, no lo sabía esto.
Una Una curiosidad curiosidad. que tiene el Panteón, la verdad. Es un edificio, bueno, y otra cosa que se me olvida porque es que tengo la cabeza así en la mano. Se conserva en la fachada, en el frontón, la inscripción original del edificio original. No están las letras de bronce, porque eso estilizaría, como ya hemos comentado antes, pero está la inscripción original que dice: Marco Agripa, hijo de Lucio, en su tercer consulado lo hizo. Para que se sepa que lo hizo Marco Agripa y para que su suegro estuviese contento y no le pusiese eriza luego en la cena de Saturnalia. Pues pasa ahora a otro ejemplo más de templo, no tanto por su característica y por lo que nos ha llegado a nosotros, porque desgraciadamente nos ha llegado muy poco, ha sido muy expoliado, pero es que tiene una historia buenísima. Y yo, donde haya un poquito de salseo, pues allí que voy. Es el templo de Venus y Roma. Está muy cerquita del Coliseo. Tan Quedan una. cerquita que tiras una piedra y le das, porque se ve a través de sus arcos. Es en la Sí, misma plaza. está enfrente. Mira, como Te anécdota, perdóname, no sabía que ahí detrás de lo que es el templo, la misma estructura, cuando lo bordeas, ahí estaba el museo del Foro Romano, no lo sabía. Yo lo descubrí viendo uno de estos vídeos de YouTube de tours en Roma, que de vez en cuando, para quitarme un poco el mono de ir, me chupo uno de estos vídeos de paseos por allí y tal, y descubrí que el Museo del Foro estaba en esa construcción, como curiosidad, para que no perdáis la oportunidad, que no lo Sí. sepa. Y otra cosa, creo que ahora, a primeros de año ya, se puede visitar lo que queda del templo, porque antes no se podía visitar, tú lo rodeabas por fuera. Que lo que queda son unas cuantas columnas en pie, otras cuantas columnas caídas y una estructura de lo que fue después una iglesia, porque el templo, pues como solía pasar, se dedicó a una iglesia. Pero bueno, volvamos a la historia del templo porque es que es buenísima. ¿Dónde está el templo? Estaba la Domus Aurea, que era el casoplón de Nerón. Bueno, pues para hacer el templo, que esto salió todo de la cabecita de Adriano, el mismo que reconstruyó el templo de Agripa, bueno, pues para construir el templo tuvieron que quitar la famosa estatua del Coloso de Nerón, una estatua de 35 metros y que se pesaría como un quintal. ¿Cómo la quitaron? Pon con 24 elefantes y los pobrecitos que tiraron y se llevaron la estatua. Por cierto, la estatua del Coloso de Nerón es la que da el nombre al Coliseo. Pero bueno, Es volveré al Coliseo más adelante. que el Coliseo es un nombre de bárbaros. Aquí hablamos con propiedad. Para nosotros es el anfiteatro Flavio. Te lo iba a decir cuando llegara el momento del Coliseo, pero había querido dejar como de A intríngulis. ver, esto es Spoiler, qué spoiler. spoiler. Bueno, pues volvemos al templo. El templo, pues era idea de Adriano y cuentan que incluso él fue autor del proyecto. O sea, estos emperadores lo mismo te conquistan un territorio que te proyectan un templo. Valían tanto para un roto como para un descosido. El templo no es, a ver, como digo, a la romana, como siguiendo los cánones romanos que he explicado antes, era más a la griega. Parece ser que tomó como modelo el templo de Artemisa en Éfeso. Este templo está sobre un podio, sobre una plataforma, con escalinata en todos sus lados. El templo en su momento debió ser bestial, porque no solo hizo el templo así a la helenística o a la griega, porque es que Adriano era muy ecléctico, él, y muy moderno, muy cosmopolita, que sí, triplicó el número de columnas que solía tener la fachada. Y no contento con eso, hizo dos celas, que son dos habitaciones donde iba la divinidad, una para cada divinidad, porque el templo era para dos divinidades, para Venus y para Roma. Para Roma como concepto de madre Roma, de madre patria. La personificación, ¿no?, del Estado. Sí, de Roma. Y aquí viene el meollo del asunto. Todo esto según nos cuenta Dion Casio, que también hay que coger las cosas con pinzas de los autores romano, pero bueno, es que me ha parecido maravilloso. Según cuentan, bueno, Apolodoro de Damasco era uno de los arquitectos más famosos de su tiempo. Fue arquitecto con Adriano y fue arquitecto anteriormente con Trajano. Bueno, pues tuvo la mala idea de llevarle la contraria al emperador.
¿En qué yo la contraria? Bueno, pues Adriano quería que en esas dos celas, en esas dos habitaciones palaciosas, una para cada una, quería hacer una estatua de cada diosa, pero no una estatua, bueno, grandecita, no, no. Inmensamente inmensa, porque él pensaría, cuanto más grande sea la estatua de la diosa, más voy a ser niño bonito y más me van a proteger. ¿Qué le dijo Apolodoro? Pues, esto es una versión libre, ¿vale, mía? ¿Qué le diría Apolodoro? Bueno, pues ilustrísima, mire usted. Que es que si usted pone tan grande la estatua, si las diosas quieren levantarse, se van a dar con su divina cabeza en el techo. Y hombre, pues no es cuestión. ¿Qué pasó? ¿Se lo tomó bien Adriano? Spoiler, no. ¿Dejó tranquilito a Apolodoro? Spoiler, tampoco. ¿Qué le pasó a Apolodoro? Pues que fue condenado a muerte. No le deben encontrar a un emperador. ¿Y qué acabó pasando con el templo y con las diosas? Porque acabó siendo como a Adriano le salió del arco del triunfo. Imperial. Y aquí paz y después gloria, que para eso era el emperador. O sea, no sabía que se había cargado a Apolodoro, sabía que había desaparecido de las fuentes, pero no sabía que se lo había acabado. Según siempre versión de Dion Casio, ¿eh? Casio. No es cosa mía. A mí que me registren, como suele decir. Pero según Dion Casio, esto es lo que pasó. Y si no es, a mí me gustaría creer que sí, porque me parece una absoluta fantasía. La verdad, que tengas tanto ego que digas sí, pues ahora voy a hacer el templo, haz eso que me dé la gana, y tú, hopo, o sea, es que a morir. Pensar que el autor del foro de Trajano, del puente del Danubio, así otra construcción, la columna la he dicho ya, el foro, todo, o sea, de esas grandes construcciones, la basílica, ¿cómo se llama la basílica de Trajana? La Ulpia, o sea, un autor de esas pedazos de obras, o sea, acabó sus días por vacilar al emperador, hablando sí. Malamente, ¿no? En jerga coloquial. Pues sí, y Adriano, que cuentan también que era de mecha corta, pues se juntó el hambre con las ganas de comer. Madre mía. Fuera por lo duro. Qué lástima de hijo. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Y ahora vamos a otro edificio, que es el edificio por antonomasia de la arquitectura romana, el anfiteatro. El anfiteatro es un edificio de creación 100% romana y es el resultado de unir dos teatros. Anfiteatro, dos teatros juntos. No se rompieron la cabeza para ponerme tampoco. De ahí, de sonido de dos teatros, que la planta sea ovoide, sea oval, no sea circular, que luego un poquito más adelante hablaré del teatro. Tenía un espacio central, que era la arena, donde pues sucedían los espectáculos, luchas de gladiadores, de gladiadores con fiera, de fiera con fiera, incluso se cuenta que alguna que otra naumaquia, batalla naval. Parece ser que hay documentada una naumaquia en el Coliseo, pero que normalmente para la naumaquia se utilizaba, creo que era un estanque que había a las afueras de Roma o algo así, creo recordar, que no era algo común lo de la naumaquia, porque he leído en muchos sitios interpretaciones de no, pues aquí en este anfiteatro tenía que hacer naumaquia porque hay conducciones de agua. Hombre, hay conducciones de agua porque habría que tener aquello con una mínima de limpieza, porque los animales que lucharían, pues habría sangre, habría excremento y una agüita habría que darle a aquello, habría letrinas y cosas. Entonces, de ahí las conducciones. No, por eso hay que pensar que eran de naumaquia. Es más, el 90% de los estudiosos piensan que no se hicieron naumaquias en todos los anfiteatros, puesto que solo parece que está documentada en el anfiteatro Flavio. Pero bueno, siempre, cada vez que se estudia un poquito más, se excava algo más, se descubre algo nuevo. En historia no hay nada 100% seguro. No hay nada cerrado, ¿no? No hay nada cerrado, por suerte. Que es el encanto que tiene la historia. La grada se llamaba Cávea y estaba dividida en tres zonas. La Ima Cávea, que era la zona baja, la media, que es la zona de medio, y la Suma Cávea, que era la zona de arriba. Y dependiendo de tu estatus social, te sentabas en una zona o en otra. Porque no es tanto el dinero como el estatus. Porque tú podías ser el patricio más cochambroso de toda Roma y yo, el liberto con más dinero de toda Roma, que yo me siento donde Cristo por el alpargato y tú por ser patricio te sientes en un lugar privilegiado. Y fin. Por resumir, muy resumidamente, porque si nos metemos en el tema de las clases sociales, madre mía, abrimos un melón muy grande. Volviendo al anfiteatro, solían tener dos puertas. Una, la puerta triunfalis,
que era por la que entraba la comitiva y por donde salía el gladiador que había vencido, y otra libitenense, que era por donde salía el perdedor o el que había perdido del todo y salía con los pies por delante, mayormente. Sí, porque Libitina, si no recuerdo mal, era una antigua deidad itálica dedicada precisamente a esto, a la muerte. Sí, creo recordar que sí. Igual que también, por ejemplo, los gladiadores rezaban a Némesis Sí, a también. Némesis. Sí, Dios que de la era venganza. sí, que era a Némesis para que salga con los mismos pies con los que ha entrado, o sea, para que salga andando y no con los pies por delante. Como ahora hacen los toreros, se hacían los toreros su capillita, que Pues le igual. rezaban a la Virgen de turno, pues lo mismo hacían los gladiadores. Y claro, si hablamos de anfiteatro, bueno, hay dos ejemplos aparte del Coliseo, que es el anfiteatro de Mérida. Yo tengo que barrer para Mérida siempre porque para mí es el mejor sitio del imperio, es la Roma chica, siempre lo digo, lo defiendo y lo llevo como bandera allá por donde voy. Y el anfiteatro de Itálica, que es también increíblemente maravilloso, súper bien conservado. Itálica es otra zona que hay que visitar. Cuna de los dos emperadores hispanos que hemos tenido, el primer emperador, y no solo de origen hispano, sino de fuera de la provincia itálica, Trajano, uno de los mejores emperadores que ha tenido el imperio. Por Dios que no se entere Augusto de esto, que me desea. Sí. Bueno, Itálica, para que no lo sepa, está en el municipio de Sevilla. Se ha llamado actualmente Santiponce. Está muy cerquita de lo que es el casco urbano de Sevilla. Sí, y es gratuito, incomprensiblemente. Es gratuito. Bueno, Porque es. no lo digas muy alto, a ver si le vas a dar idea. No, no, en realidad, aunque sea 1 euro, pero bueno, es gratuito, tienes que ir y ya está, y gozarlo por los mosaicos, es que es alucinante, pero bueno, que me enrollo. El anfiteatro por antonomasia es el Coliseo, que como bien has dicho antes, es el anfiteatro Flavio, que se llama así, el Coliseo. Vamos a hablar con propiedad. Era el mote que se le puso por el coloso de Nerón, que Nerón tenía que estar en todos los fregados, como se dice en mi pueblo. El Coliseo fue empezado por Vespasiano y terminado, inaugurado por su hijo Tito en el año 80. Tiene la misma división en graderíos, como comentaba antes, la misma, la media y la suma cávea. Y lo que más imponente es el exterior. El exterior consta de 3 pisos con arcos de medio punto y semicolumnas adosadas. En el segundo y en el tercer piso, en origen habría escultura, y encima de la puerta triunfalis habría una escultura de una auriga que ya no está. En tiempos de Tito, creo recordar, se añadió un cuarto piso, no solo para ampliar el aforo, sino porque ahí se colocaron unos mástiles para extender el velarium, que era un velo para proteger a los asistentes, pues si llovía o si hacía calor, porque en Roma cuando hace sol aprieta bastante. De hecho, traigo una imagen de un famoso cuadro de León Gerón, que es Policeverso, en el que se entrevé, si os fijáis bien en la arena, se ven las líneas de sol que se deja pasar el velo que estaría encima de los espectadores. Y también es un buen ejemplo de las clases sociales y cómo se sentaban en el anfiteatro. En un primer término, a la derecha, vestiditas de blanco y un poluto, vemos a las vestales, que eran las únicas mujeres que podían estar en primera fila porque tenían un estado privilegiado. Tenemos luego, por supuesto, el palco imperial, donde está el emperador. Y a la izquierda, si no recuerdo mal, al fondo ya está Alsolato, está la plebe enardecida, gritando, pues en favor o en contra del gladiador, depende de las apuestas que hubiesen hecho cada uno de su gladiador favorito. Porque eso de apostar es más viejo que el hilo negro. Y en Roma le gustaba más apostar y un juego. De verdad, con una lucha de gladiadores. Pues se puede comentar muchísimo de este cuadro. De hecho, lo primero que se me viene a la cabeza es que por culpa de este cuadro tenemos mal interpretado, ¿no?, lo del Policeverso. Perdón sí. por mi latín
vulgar, que es muy vulgar, de mi Sí. fuerte, pues el pulgar vuelto, el pulgar vuelto, claro, este autor francés pues lo interpretó como que el pulgar vuelto era el dedo hacia abajo, ¿no? Y no aclara exactamente hacia dónde estaba hasta el Es dedo, según que la fuente, es clásica. él tampoco pone en ningún momento que el pulgar hacia arriba sea Ajá. vida y el pulgar hacia abajo sea muerte. En ningún momento. Ha sido una mala interpretación porque incluso hay, bueno, en la Cámara del Arte me remito y hice un comentario bastante extenso sobre este cuadro porque me alucina. Hay teorías que dicen que el pulgar hacia arriba sería muerte porque simbolizaría como la espada en la yugular y hacia abajo sería la espada envainada, que ese pulgar dentro sería muerte y fuera sería vida, pero de manera así vertical o horizontal. Hay un montón de interpretaciones. Incluso la más básica sería la de directamente el pulgar hacia el cuello como el señal de, como hace Sí, la mafia, ¿no? De yugular, auto. sí. Sería, claro, son muchas interpretaciones, tampoco hay, creo. O yo no he encontrado o no he llegado a tal estudio en profundidad, ninguna fuente que te diga, oh, mira, esto es así, así y así. Lo que sí se sabe es que eso, todos los mitos y las mentiras que hay alrededor del mundo de los gladiadores se lo debemos a Hollywood, todos. Porque eso de que todos lucharan a muerte, no, no. Porque es que entonces, si tú tenías un gladiador, que era, yo qué sé. Vamos a poner que era Cristiano Ronaldo del momento, que todo el mundo quería luchar contra él, que tú, que en tu Ludus, que era el señor de Ludus, ganabas un montón de dinero con ese gladiador. ¿Cómo vas a permitir que te lo maten? Y ahora, costéate a otro gladiador, aliméntalo, entrénalo, dale alojamiento para que te vuelvan a matar. Las muertes eran, por así decirlo, algo más anecdótico. Eran luchas, pues si eran luchas muy fuertes, había sangre porque se zurraban bien la badana. Pero no eran todas las luchas a muerte. Hollywood, que es que le gusta más un drama, entonces siempre las ponía las luchas a muerte, pero no en general, ¿no? Eran luchas Sí, era bastante. un espectáculo, eran como luchas teatralizadas. Tengo en el primer programa que hablo, que con el que abrí el canal, trato este tema con nuestro amigo Turdetano en Cuero, que de hecho recrea la figura del retiario, ¿no? En Ulpia Aelia. El suelo en el cuadro de Gerón. Perdón, el retiario, sí. Que está en el suelo en el cuadro de Hombre, Gerón. es que era un gladiador, aparte que era muy detestado, ¿no? Porque se supone que era poco viril, según los estándares romanos, también era lo exótico, ¿no? O sea, el murmillo era el querido por la plebe porque era el que representaba los grandes valores romanos, ¿no? La lucha de frente y tal. Sí. Pues en este programa lo recomiendo al que no lo haya visto que lo vea porque trato todos estos aspectos del mundo gladiatorio. Y ya que estamos comentando este cuadro también, y con esto ya tampoco me voy a extender mucho para poder seguir la línea, ¿no? Pero en este cuadro fue el que se inspiró Ridley Scott para grabar la película de Gladiator 1. Digo Gladiator 1 porque se ve que se ha terminado de grabar la de Gladiator 2. Que Sí, los dioses me pillen confesado. pero pienso ir de cabeza al cine. Hombre, a ver. Hombre. Ya estoy como en el meme este, ¿no? Estamos como en el meme este de toma mi dinero. Sí, el de Fry. Toma mi ¿Sabes? dinero. Sí, todos vamos a ir a ver Gladiator 2 porque es Gladiator, Gladiator, como se diga, es una peli. Nosotros somos romanos, para nosotros es gladiator. Pues ya está, pues Gladiator. Entonces, claro, sí que se basó ahí, aparte que es que él lo dice. Y me parece que volviendo un poquito a Gerón y ya cerramos el tema este, Gerón pertenece al grupo de pintores de la pintura de historia del siglo XIX, que eran un auténtico estudioso de la historia, porque para pintar este cuadro y otros cuadros, muchísimos cuadros de historia que tiene Gerón, que yo recomiendo, que si no conocéis la figura de Gerón, y si os queréis introducir un poquito en el mundo del arte, me parece que a través de la pintura de historia es de la mejor manera de entrar en el arte, porque es que son obras increíbles, no solo las de Gerón, sino de cualquier artista, incluso español. En el artista español del siglo XIX, pintura de historia, tenemos obras maestras inmensamente grandes y de una calidad que te ponen los pelos como escarpia. Y eso, Gerón se estudió muchísimo y hizo viajes y para documentarse muy bien. De hecho, sigue bastante fielmente la vestimenta de las vestales, la colocación del público, cómo el anfiteatro ve la zona roja, tendría pintado el murete de abajo en rojo.
que hace juego con la sangre que hay del caído, cómo a través de las sombras en la arena pinta sin pintar el velarium, cómo ve la zona más barata y de la plebe no está tapada por ese velarium porque eran las localidades más baratas, como pasaba en las plazas de toros. Entonces, es también el impedimento, lo que lleva a cada gladiador, está muy bien traído. Yo cuando estuve investigando para este cuadro, pues acudí a mi gladiador de confianza, que es Javi Romain, que voy a hacer un poquito de publicidad porque es que es una pasada, también hace recreación, creo recordar que él es retiario, y mola un montón porque sabe de la filosofía de los gladiadores y del mundo del gladiatorio un montón, y me ayudó muchísimo para poder identificar a los dos gladiadores. O sea, el cuadro de Gerón te cuenta tantísimas cosas en una imagen que aparentemente no dice nada, que cuando empiezas a rascar, 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 te puede remontar a la historia de Roma, si quieres, al inicio de la lucha gladiatoria. Es absolutamente inmenso. Me parece uno de los pintores más completos del siglo XX, incluso de la historia del arte más contemporáneo y más reciente. Sí, comparto tu gusto, ¿eh? A mí también me fascina mucho esta serie de cuadros que pintó sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana, porque como bien has dicho, no acaba aquí. También hay escenas de mujeres, escenas de tenderos. No, no, a mí me gustó muchísimo ese autor. Es maravilloso, la verdad. Y bueno, hemos ido un poco del tema. Bueno, no nos hemos ido del tema, hemos seguido con el anfiteatro. Una última cosa, en el anfiteatro Flavio cabrían unas 65.000 personas, que 65.000 personas gritando a la vez muerte o vida o yo qué sé, cualquier cosa, eso debía ser. Íngula, íngula. Ahí. ¡Madre mía! Se tendría que poner los pelos como escarpia. Impresionante. Yo daría todo mi dinero por ver una lucha de gladiadores. Y aún así Eso impresiona bastante hoy en día, que está bastante deteriorado porque lo desvalijaron durante la Edad Media. Que de hecho, sí. si queréis encontrar el mármol del anfiteatro Flavio, tenéis que iros a San Pedro del Vaticano. Ahí está, le echáis la culpa al Papa. Ahora no me acuerdo qué Papa fue, si fue Julio II, Sixto, ahora no me No acuerdo. Fue uno de estos Papas del Renacimiento, que fue el que se llevó prácticamente, sí, todo el mármol para reciclar la cúpula de San Pedro. Claro, a ver qué pinta este material tan bueno en un edificio pecaminoso. Pues me lo llevo yo para el mío, Aparte para que abrir. estaba en desuso, ¿no? Pero bueno, lo que le salvó el culo al final, permíteme la expresión, Sí, es sí. que fue declarado pues como que era el lugar donde murieron muchos mártires y al final tuvo que ser declarado pues, como bien sacro, ¿no? Y eso fue lo que Sí. evitó el expolio masivo. Eso es lo que lo salvó. Sí. Eso es lo que lo salvó. Si no, desgraciadamente, yo No creo había nada. que quedaría. El hueco de debajo de la arena donde estarían todas las dependencias de la tramoya, la morgue y la enfermería, es lo que nos quedaría, desgraciadamente, menos mal. Menos mal. Y también Hemos es. tenido suerte. Si me dejas también nombrar el terremoto este que sufrió también, porque que demolió la mitad que hoy se ve que falta, pues eso se Sí. lo cargó un terremoto. Ahora no me acuerdo, creo que fue a final de la Edad Antigua, a principios de la Edad Media, ahora no me acuerdo el siglo exacto, Puede ser. y que está construido sobre un lago, que fue precisamente por esa construcción, de que es un lago rellenado, el del vestíbulo de la casa de Nerón, que bien has dicho, la Domus Aurea. Pues claro, esa parte era la más endeble, por así decirlo, tenía los cimientos más débiles y cuando se produjo ese terremoto, que fue más bestia de lo normal, pues se llevó esa parte. Así, para complementar un poquito que me ha venido así a la cabeza, digo, yo también hice los deberes. Hombre, aquí esto es un toma y daca, esto no es un. Yo no tengo todos los datos, datos que no tenga, lo aportas tú y no soy Wikipedia, ni la enciclopedia pasa de mi momento de cuando eras chica, que era la que consultamos. Pues pasamos a otro edificio, el teatro, que este sí que es de origen griego y no puedo poner otro ejemplo que no sea mi teatro de Mérida. Es que me emociona, es que es precioso, diré, está loca, sí. Me encanta, es inmensamente bello. De día y de noche ya es impresionante. Tenéis que ir a ver una obra de teatro una vez en la vida, porque eso sí que es una experiencia totalmente mística. Yo ahí lo dejo. Empiezan este verano
Julio y agosto. Luego se come muy bien en Mérida. Yo lo dejo como plan. Doy fe. Estamos en julio y hay tiempo. Bueno, pues como decía, el teatro romano lo tomaron de modelo griego, siempre adaptando el edificio a su característica. Por ejemplo, el teatro griego era en un semicírculo, pero era un poquito más cerrado, y los romanos lo ampliaron un poquito. Y las partes básicas del teatro es la cavea, que es la zona del graderío, igual que tenía el anfiteatro. Tiene una orquesta, que es una zona baja donde se colocaba el coro, que el coro era el que replicaba a los actores que estaban en la escena. Tiene un front scenae, un frente escénico, que ahí en Mérida se ve que son ese frente de columnas con esculturas entre las columnas, y una serie de vomitorios, que son unos pasillos y unas bocas de acceso y distribución de las diferentes zonas de la cave para los espectadores. Igualmente que para acudir en el anfiteatro, para el teatro pues había zonas reservadas para, dependiendo de la clase social, pues había zonas para los militares, zonas para los gobernadores, para los senadores, para incluso creo recuerdo que había zona para extranjeros, zona para la plebe, para los esclavos, las mujeres, si podíamos ir, estábamos donde Cristo podía dar alpargata de arriba del todo, pero bueno, eran otra época. El caso del Teatro de Mérida se le conoce como el príncipe de los monumentos emeritenses, y fue excavado en 1910, comenzó la excavación. La zona del teatro, si veis una imagen, se ven como el graderío superior, se conocía como las siete de sillas, que cuenta la leyenda que ahí se sentaron siete reyes moros para debatir sobre el futuro de Mérida, pero era la zona que había quedado visible del teatro. Imaginaros la cantidad de tierra y de sedimento que colmató el teatro, porque inmenso. Lo excavaron, sacaron todo el material, toda la tierra, toda la hierba y todos los desperdicios que había allí, con burritos, con burros, en carrito, fueron sacando toda la tierra. ¿Qué encontraron cuando se lo limpiaron de todo? Todas las columnas del frente escénico, que son todas originales, quiero recordar que solo hay dos que no son originales, tiradas en la zona de la orquesta. Entonces es reconstrucción por anastilosis, que se conoce, que es restituir los elementos en su lugar original. El muro de atrás que está tapando las columnas, eso sí que es nuevo, es de cemento nuevo, porque para reconstruirlo claramente eso no se conservó. Y las esculturas son copias, las originales están bien guardaditas y bien cuidaditas en el Museo Romano, porque con el clima extremo que tenemos en Extremadura, que lo mismo pasa de tener 5 grados en invierno a 48 en verano, pues las esculturas estarían hechas un churro. El teatro, pues también lo construyó un amigui, que ya hemos hablado adelante, que fue Marc Agripa, el yernísimo de Augusto, entre el año 16 y 15 antes de Cristo. Y bueno, lo más importante es eso, el frente de la escena, porque es lo más característico. Aparte cuenta en la zona trasera con un peristilo, que es un patio ajardinado, donde entre las representaciones pues habría seguramente que puestos de comida, hay unas letrinas, la gente podía estar paseando hasta que entre obra y obra. Y al fondo, justo entre, si tú te sientas en el centro de las gradas, mirando a la puerta donde está la diosa Ceres, que otros han interpretado como Olivia, la esposa de Augusto, si tú sigues esa línea, llega al fondo del peristilo, al aula sacra, que es un lugar para el culto a Augusto. Y ahí encontramos la escultura de Augusto, velado como pontífice máximo, de Tiberio y de Druso el Mayor. Ahí es donde se encontró el bellísimo busto de Augusto velado, que está bien guardadito en el museo y que. No sé, en mi debilidad es muy, muy, muy pequeña. Yo tengo un recuerdo muy vago. Yo en el cole soy de un pueblito de al lado de Mérida, y en el cole pues nos llevaban mucho al museo. Y yo recuerdo, siendo muy pequeña, ver a ese señor
con ese flequillo, esa orejita así para adelante, y lo que yo creía que era una media melena como la mía, entonces yo me sentí identificada y me enamoré. Yo me enamoré de Augusto y hasta hoy. No soy la única loca de esa escultura. El antiguo director del museo le preguntaron en una ocasión que si tuviese que salvar una única obra del museo, ¿cuál sería? Y no dudó en decir que el Augusto Velado. Y yo creo que no podía estar más acertado, porque es una auténtica belleza y un retrato prototípico de cómo se idealizó a Augusto, porque claro, a todos los emperadores se los idealizaba un poquito. Aunque la orejita tenía el soplillo, no se la operó mucho, se la dejaron igual. Entonces, una última curiosidad, ya cierro el tema del teatro de Mérida. Como digo, se empezó a excavar en 1910 y ya en 1933 se retomó el uso que tuvo original. Fue el primer edificio de estas características que nada más ser descubierto y puesto a poder volver a usarse, retomó su actividad primigenia, que era la obra de teatro. Y se inauguró el Festival de Teatro de Mérida, Clásico de Mérida, en 1933, con la obra Medea que interpretó Margarita Xirgu, que de hecho en una de las zonas del teatro, en la parte trasera, hay una escultura a la gran Margarita Xirgu. Creo que solo se interrumpió en los momentos más cruentos de la guerra civil, pero ha estado prácticamente celebrando solamente de forma interrumpida desde el año 33. Y vuelvo a repetir, es recomendable 100% ver una obra de arte clásico. Yo siempre recomiendo que si es la primera vez que vaya a ver una comedia en el teatro, porque verlo iluminado y ver esas obras, esas comedias, con ese humor que hace que la mayoría son de origen griego, que hace 2000 años, y los ves tan actuales, es que te transporta a la Mérida del siglo I y eres un emeritense más disfrutando de una noche veraniega de una obra de teatro. Es una experiencia absolutamente mágica, yo la recomiendo muchísimo. Muchísimo. Y aprovechando esta cuña, tengo un programa también sobre el teatro de Mérida, bueno, sobre el teatro no, sobre lo que es la ciudad, los edificios públicos de Mérida, y hablamos del teatro, pondré también aquí el enlace para que podáis ver el programa. Y yo que he visitado el teatro y he sido testigo presencial, no de una obra de teatro, pero sí que lo he visto de día y tal, sí que impone, ¿eh? Es una construcción que impone bastante, ¿eh? O sea, ver esos pedazos de ladrillos, ¿no? Caminar por esos pasillos, transportarte a esa te transportan a esa época, ¿no? Lo que bien has dicho del siglo de los últimos años del siglo I antes de Cristo, ¿no? Del año de la fundación. Creo que se fundó el Sí. 16 antes de Cristo por los veteranos de El la teatro sí. por los veteranos. 16-15 antes de Cristo, esa fecha. Pues sí que es verdad que es un monumento que es impresionante, además por lo bien restaurado que está. Sí, la verdad que es excelente. Y luego, no es el recinto solo del teatro. Tú, conforme entras en el recinto, a un lado tienes el teatro, el otro anfiteatro, te separa un pasillito. O sea que es que vas de éxtasis en éxtasis. Te puedes dar un estendalazo muy fácilmente. No tienes que ir a Florencia. Con ir a Mérida ya te puedes dar el yuyu artístico. Yo Sí, lo además, recomiendo. es que está todo cerquita, ya no solo esa región. La casa del Mitreo, creo que te recordaba que también está bastante cerca. O sea Sí. que La casa del anfiteatro. camina 5 o 10 minutos y ya te encuentras un monumento. Mérida está todo junto, porque claro, era toda la zona central. Tiene el Pórtico del Foro, el Templo de Diana. Tiene un poquito más abajo unos restos de unas termas, la casa del anfiteatro, que hace poco la han restaurado y la han vuelto a abrir. Impresionante la museografía que le han puesto. El museo lo tienes allí enfrente del teatro. Como te has bien dicho, más abajo está la casa del Mitreo, que yo he tenido la suerte de en cursos de verano estar excavando allí y Ay, yo qué bien. estaba en éxtasis absoluto. Muchos cursos estuve haciendo prácticas en el Consorcio de Mérida. Entonces yo cuando por las mañanas decía, ¿qué me toca hoy? Pues hoy me toca estar con los niños en el teatro de Mérida. Y digo, es que vaya oficina, qué movida. O hoy me toca estar excavando a las afueras de Mérida un tramo de un acueducto. Es una cosa, en Mérida es que das una patada y te sale una piedra. Es así. Pero es tan tanta la calidad y de los mosaicos y de todo que solo puedes ver en
no solo en la casa del Vitreo o en la casa del anfiteatro que están in situ los mosaicos, sino la cantidad de mosaicos que hay en el museo y la, no ya que sea la calidad del mosaico que diga qué bien hecho está, las dimensiones. Para que nos hiciésemos una idea de cómo eran las dimensiones, porque el tamaño del mosaico era el tamaño de la habitación. O sea, para hacernos una idea de las construcciones meritenses en la época romana. Que es que nos creemos que es una ciudad medianita y no. En época romana, Augusta Emerita o Emerita Augusta era un reflejo de Roma en la otra punta del imperio. Así mismo lo decían los emperadores, dice la propia madre Roma. O sea, no es algo que yo me esté inventando porque es que me encante Mérida y crea que es lo mejor del mundo, pero es que es así. Estaba considerada, era como un reflejo de Roma en la otra parte del imperio y controlaba toda la zona de Hispania. O sea, que no era un cachopueblo apartado, no. Sí, era la Roma chica. Es que aparte era la capital de la provincia Lusitania. Y claro, es que era la capital. Y creo recordar que fue llegase a la capital de Hispania. De toda la capital de Hispania, bueno, es que claro, es como estaba dividida en esta época que nos ocupa, estaba dividida en tres provincias, pues cada provincia tenía su capital, sí, ¿no? Incluso después tenía su subcapital conventual. Como no sea, ahora mismo me pillas, ¿no? Me suena, tampoco lo aseguro mucho, pero me suena que en algún momento estaba considerada como la capital de Hispania, como Madrid ahora. No sé, creo recordar que en algún sitio. Habré leído. Córdoba era para la ulterior, bueno, la ulterior que después se llamó la Bética. Sí. Lusitania era Emerita, bueno, Augusta Emerita, perdón. Y Tárraco o Cartago Nova, dependiendo de dónde se quiera mudar el gobernador. Pero realmente era Tárraco la capital de la Citerior. Sí, vamos, como la provincia ahora igual. Pero sí, me creo recordar que en alguna de las cosas, pero eso, tengo muchas, no, supongo que te pasará, le pasará a mucha gente, que hay veces que hay tanta información que los datos te hacen asistir. Sí, me suena haberlo leído, pero no me acuerdo de dónde. Y no salimos de Mérida, porque yo siempre que pueda rascar de Mérida, rasco. Y otro edificio importante es el circo. Porque al contrario de lo que podamos pensar, que los romanos eran súper aficionados a los gladiadores, lo que más le gustaba a un romano era una carrera de caballo, de carro. Le flipaba. Era la Fórmula 1 de los romanos, fueran las carreras de cuadriga o de viga. Cuadriga si llevaba 4 caballos, viga si llevaba 2. No porque corriesen con una viga a los hombros, que ya me estoy yo imaginando al personal. Bueno, pues estos circos eran unas extensiones muy amplias, eran rectangulares, con formas circulares en los extremos más pequeños, y una construcción central que se llamaba espina. Y alrededor de la espina, los aurigas daban 7 vueltas, y eso era, por lo visto, una adrenalina como Fernando Alonso en sus mejores tiempos, una Fórmula 1, bueno, como está ahora resurgiendo con Carlos Sainz y todo, que está la Fórmula 1 últimamente resurgiendo de su ceniza. Pues una cosa así. Además, tenían a su equipo favorito, porque había como cuatro facciones. Estaban los rojos, creo recordar, eran los rojos, los blancos, los azules y los verdes, si no me confundo. Las dos principales y las más antiguas eran el azul y la verde. Sí, eran rojos, verdes, azules y blancos. Sí, después añadieron los rojos y los blancos, pero bueno, los que gozaban de más popularidad eran los azules y los verdes. Entonces, claro, pues ellos iban allí a hacer sus apuestas, que eran totalmente ilegales en Roma, pero bueno, miraban para otro lado porque de ahí se sacaba su buen dinerito. Hacían sus apuestas y animaban. Y en la espina, que era alrededor de la que corrían, pues había, no pensé que solo estaba ese cachito de construcción que se ve ahí ahora, no. Eso era el todo por el todo, eso era súper rococó. Tenía fuentes, tenía plantas, tenía obeliscos, tenía esculturas, había, creo recordar que el sistema de contar las carreras, no sé si era como una especie de huevo, como de huevos o de delfines. Leído, de bronce, creo que lo iban quitándolo conforme iban las carreras. Bueno, era una cosa frenética. Había hasta templetes en las pinas. Hasta templetes y fuentes ornamentales. Eso era. Bueno, en el circo máximo de Roma,
que es el circo más grande, de ahí viene el nombre, ¿no? El circo máximo, el más grande de todo el Imperio Romano, que creo que son 400 metros de punta a punta, ahora no me hagas mucho caso, No que recuerdo, incluso pero 600, o sea, no, es grande, ¿eh? Yo he caminado por encima de la espina y es grande. Pues yo creo que ahí, todos hemos hecho eso. sí, ¿verdad? Imaginarte ahí los carros, ¿no? Dando vueltas, a ver. Pues ahí incluso se consideraba que estaba una de las puertas infernales, pues estaba, que se suponía que tú cerrabas ese agujero, debajo de ese agujero estaban las puertas del infierno. ¡Hala! Sí, según los O sea, romanos. hemos estado caminando por las puertas del infierno y nosotros Y sin nosotros sin saberlo. saberlo, sí. Bueno, en Buenos Hombre, Aires, Cerbero. yo fui en agosto, un poco infernal sí que era aquello. Buah. Ahora sí me lo puedo, ahora ya me cuadran muchas cosas. Sí, bueno, yo también he ido en julio y la verdad que hay que ser valiente, ¿eh? Para que mirar. Bueno, para una extremeña ahí en Roma en agosto. Es un jueves por la tarde. Eso es un mayo fresquito, eso no es nada. Bueno, y os voy a hablar de una auriga que era el crash de los crash, el caballo Apuleyo Diocles. Era de la Lusitania, parece que de la zona de Portugal. Yo digo, a ver si es de Mérida, de Extremadura, pues no. Parece ser que era de la zona más pegando a Portugal y era el Fernando Alonso del momento. Lo ganaba todo, tenía club de fans. Tenía, parece ser que hasta merchandising, vamos a poner muchas comillas, se anunciaba su participación en los juegos a bombo y platillo, corrió en circos de todo el imperio y se hizo con un montón de pasta. Cuando se retiró, cuenta en la fuente que tenía casi 36 millones de sestercios, que se podía bañar el señor en sestercio y tenía dinero para él y para tres generaciones más. O sea, que esto de que los deportistas cobrasen un dineral no es de ahora. Que esto De ya vida viene de antes. antigua. Podríamos compararlo, yo qué sé, un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Rafa Nadal en popularidad y en dinero. Y en todo lo que movía, porque donde corría calle Apuleyo Diocles era éxito asegurado. Éxito para el organizador de los juegos, para todo lo que se movía alrededor, las tiendas, las apuestas, el municipio o el lugar donde corriese de la gente que desplazaba para verlo. O sea, era un rockstar auténtico. Un Tengo máquina. pendiente hacer un programa sobre el circo romano. Estoy trabajando en él. Lo adelanto que ya has empezado a hacer un poco el borrador del guión y tenía pensado meter la cuña esta de que haya Apuleyo Pues mete más cosas porque tiene mucha, mucha chicha. Mucha chicha y da para mucho. Otro edificio, también muy, muy, muy romano, eran las termas. Se cuenta que había más termas en Roma que romanos, porque por cada, yo qué sé, por cada un romano había tres termas. Les gustaba muchísimo. El ejemplo que traigo de las termas son de las termas urbanas de Baelo Claudia, que también es un yacimiento romano espectacular, no solo por lo bien conservado que está, sino por la zona privilegiada en la que se ubica, que en días claros ve enfrente. Está una playa, en el frente ve África, en los días claros. Está pues cerca de Tarifa, tiene la famosa duna con un pinar increíble y las vistas desde la zona alta del yacimiento, donde estaría el templo de Isis, el templo de la Triada Capitolina, son inmensas, son bellísimas. Y unir un yacimiento romano, una playa gaditana con agua cristalina y un chiringuito con tortillita de camarones, yo creo que eso es el paraíso en la tierra. Eso es plan perfecto para un verano. Y pa lo que no es verano también, Claro. te lo digo porque también soy muy asidua. Otro destino que recomiendo, y no me paga nada, pero otro destino que recomiendo porque es que mejor yo lo recomiendo visitar mejor en septiembre. Mayo Septiembre. o septiembre. Septiembre porque hay menos gente, tanto para el yacimiento como para la playa, y no hace el bochorno que suele hacer pues, para pasar el día en la playa y para visitar el yacimiento. Entonces es un lugar bastante, bastante recomendable. Queda pendiente, queda pendiente. Sí, es bastante, bastante chulo. Baelo Claudia no era una de las principales ciudades exportadoras de Garum, puede ser. Sí, Esa se no está. conserva.
Se conservan, creo que son tres fábricas de salazones, y están las piletas donde se hacía el famoso barum. Sí. Aquí en Cádiz hay una tienda, ahora no recuerdo, que te vende flor de garum. Si lo quieres probar, creo que era incluso online. Sí, he visto, conozco esa página. Yo no lo he probado todavía, dicen Yo que está tampoco. bastante buena, pero. Me compré un libro para replicarlo, así lo más parecido posible, y todavía no me he animado. Así que si algún día lo hago, subiré la historia en Sí, Instagram. por favor, porque la receta es la original. Bueno, eso de tripas de pescado fermentado, creo que lo sustituyen con anchoas para darle una consistencia parecida. Ostras, es que te imagínate ahí semana al solete En de el pescado. bidé, bueno, el bidé o en la bañera, hay tripas de pescado con agua y sal ahí fermentados. A ver, ¡Qué rico! precinta bien la puerta para que no se escapen los aromas, porque vamos, después no Madre vayas mía. para el ambientador. Me van los geos allí, va a ver qué ha Ya pasado. ves, ahí que se ha muerto. Totalmente. Bueno, volviendo a las termas, que es que nos liamos. Pues era uno de los edificios también muy típicos de los romanos. Más que un edificio, bueno, es una construcción, un local. No solo iba a darse baños, que era lo que iban las termas, no el romano, iba allí al chinchorreo. Que allí es donde se cortaba los trajes y donde se había la política de todo el imperio. Tú ibas allí y te quería. Voy a hablar con fulano, pero no quiero a lo mejor que se entere porque es un senador que no es afín a mi causa. Bueno, pues quedamos en las termas, en una zona apartadita del caldario, cuando menos gente haya, pues allí. Y allí se decidía, yo creo que la mayoría del destino de Roma del Imperio, ¿eh? En las termas. Mira, esto que acabas de decir me lo ha recordado más que nada porque se ve, o sea, se ve explícitamente en la película de Espartaco, la de Stanley Kubrick, cuando Sí. sale Craso que está hablando con el joven César y están hablando y les interrumpe Graco que se estaba dando un masaje justo detrás de ellos, en plan de, que se estoy escuchando, estoy Sí, aquí, ¿cómo sí. va? Y ahí se ve mucho ese intercambio de relaciones, ¿no? De tratos sociales que tenía en Roma, que en el programa que hice con Mireia Gallego lo hablamos perfectamente, como la política romana se basaba en eso, ¿no? El tráfico de influencias más puro y duro, ¿no? De estar familiarizado, casado, ser amigo, tener negocios con, pues todos esos tratos, pues mira, bueno, este era uno de los establecimientos, si no el principal, donde se daba pie, pues todas estas conjuras, ¿no? Y estas Sí, era que habladurías. se cortaba el bacalao, pero vamos, realmente, En los era allí. baños. Y bueno, la tenía tres zonas básicas. Las termas, el caldarium, que era la zona de aguas calientes, que era la que está más pegando al horno. El tepidarium, que era la zona de aguas templadas, y el frigidarium, que era la zona de agua fría. Parece ser que lo normal era que pasara frío, templado, caliente y volviese para atrás. Y luego también, pues, conforme más dinero tuviese que hubiese promovido las termas, más importante fuese la ciudad o el edificio en el que se ubicaran, pues más dependencia tenía. Un apoditerio, que era un vestuario, y luego había termas incluso que tenían biblioteca, sala para representaciones teatrales, zonas de reuniones. Bueno, eso era, ríete tú de los spas de ahora, eso era un centro comercial con piscina. Sí, es que debía ser la idea, ¿no? De hacer una especie como de spa de la Día allí. antigüedad, ¿no? Echar el Claro. día, echar la tarde. Echa las tardes en las termas. Claro, sí, totalmente. Allí le Gimnasio daban también. masajes, como tú bien has dicho, con el aceite, luego le estrigían, lo hacían así, te quitaban el aceite y la roña que tuviese. ¿Dónde iría eso, eh? ¿Dónde iría eso? ¿Dónde irían esos desechos? Mejor no No me lo saberlo. había pensado porque me acabo de acordar de las letrinas y esos son temas que quedan para otro programa. Vaya que sí, mira, lo anotamos para el futuro. Dan para otro programa. Y luego un invento que creemos que es muy moderno nosotros ahora, el suelo radiante, ¿eh? ¿Sabes? Nos creemos muy modernos. No, no. Lo siento, pero no. Esto era romano, era de las termas, que era el hipocaustum, que era un suelo radiante donde entraba el calor y se distribuía por el suelo y por las paredes de las salas calientes. O sea, que eso de que hemos inventado el suelo radiante, no. Eso ya venía de los romanos. Por cierto, que las termas también venían de, yo no sé si tenían una zona parecida,
Los griegos, por lo menos salas que se han usado en en las termas, sí que la tenían los griegos, como eran, ¿cómo se llama? Las palestras. Las palestras de origen de griego fue como el origen de de las termas. O sea que los romanos sí tenían muchas cosas propias que decimos, sí, sí son propias romanas, pero que rascas un poquito y huele a griego que tira para atrás. Pero bueno, eso es normal. La No. palestra era el gimnasio, ¿no? El equivalente a los gimnasios Sí, donde se ejercitaban. sí, donde se hacían ejercicios gimnásticos, también tenían zonas de baño. Es como aquí, también tenían una zona de palestra en en algunas termas para hacer ejercicios gimnásticos. O sea que tú podías ir al gimnasio, te bañabas, te daban tu masaje, cortabas el traje del senador al que te caía mal, te ibas a una representación teatral, echabas el día, un partido de la tarde. Un último edificio. Y ya paso a las dos últimas cosas. La basílica. La basílica no, no son los edificios donde vamos a rezar los cristianos, que de ahí toman el nombre, no. La basílica romana era el lugar para administrar justicia, para hacer las transacciones comerciales o simplemente como lugares de reunión. Era un edificio de planta más o menos rectangular, dividido en tres naves. La división se hacía a través de filas de columnas. La nave central era más alta y ancha que las laterales. Y un ejemplo maravilloso, el de Valo Claudio, que me remito. En su origen tendría dos plantas, como se han encontrado los arqueólogos que han excavado la zona. Y está presidida por Trajano, una copia. El original está en el Museo de Cádiz, otro sitio que hay que visitar porque Cádiz es más que playa. Y esta basílica, pues aproximadamente se construyó entre el año 50 y el año 70 del siglo I. Y con esto, pues cerraríamos lo que son los edificios. Voy a traer para terminar ya, porque si no, esto va a ser más largo, un día sin pan, dos construcciones romanas que no son edificios en sí, sino que son construcciones conmemorativas. Una de ellas es el Arco de Triunfo, que normalmente se solía levantar para conmemorar victorias militares y para darse un poco de glamour el emperador de turno que había construido ese arco. El autobombo. El autobombo everywhere, siempre. El Arco de Constantino es un ejemplo, pues como cualquier otro, hay un montón en Roma y me quedo con el Arco de Constantino porque aquí hay un ejemplo buenísimo de reciclaje y reutilización de otros monumentos. Pues se levantó en el año 315 para conmemorar la victoria de Constantino, creo que la batalla de Puente Mulio, perdón por decir mal Constantino, pero es que se me lengua la traba con este nombre. No es que me haya tomado un chupito, es que se me lengua la traba un poco. Entonces, ¿qué hizo aquí el amigo Consti para que no me trabe tanto? Pues cogió elementos de otros monumentos, cogió placas de relieve, cogió esculturas de otros monumentos y las puso en su arco. Parece que las únicas zonas originales son las bandas que hay sobre los arcos laterales y los zócalos, que ahí pues se ve al emperador pues en mitad de la guerra, con algunas escenas bélicas. Y bueno, para cerrar este repaso al arte romano y ya va a dejar de dar tanto la turra de la arquitectura romana, voy a cerrar pues con, yo diría que mi monumento, mi construcción favorita del Imperio Romano, que es la columna Trajana. Quizá porque, no sé, le tengo cierto cariño a Trajano. De hecho, voy a contar una fricada muy friki, muy friki, muy friki. Yo cada vez que vivo en Jerez de la Frontera y yo cada dos fines de semana pues subo a Extremadura al pueblo. Y pasando por la autovía, si miro veo Itálica a lo lejos, se ve la ciudad de Itálica. Y tengo también ubicada una zona alta de yacimiento, que es donde está la escultura de Trajano divinizado, en la que se le ve el culito, que estoy pendiente de mirar hasta que no vislumbro que se ve. Veo esto de Trajano, pero sé que está Trajano ahí. Hasta que no lo veo, no me voy yo tranquila, para arriba. Y al volver, igual. O sea, ya he llegado a un nivel de friquismo que si no veo a Trajano, yo no hago el viaje tranquila. O sea, que tú eres una fanboy de, bueno, fangirl de Trajano. No, Tienes el del corazón culito divino. de Trajano en esta escultura, Ah, porque es que es bueno. una maravilla. Pero sí, de Trajano. Sí, Augusto Forever. Parte de ahí. Entonces, si eres Pero del team Augusto, eres Trajano. de los míos. Augusto Forever. Yo
Ya te digo, es que es mi primer amor. Mi primer amor nunca se olvida, pero Trajano también pues tiene un lugar en mi corazoncito. Pues la verdad que fue el mejor emperador de Roma, a mi parecer. A mi parecer. Es muy discutible, pero bueno, esto es. Los gustos y las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene una. Pues mi opinión Exacto. es que Trajano fue el mejor emperador de Roma. ¿Ves? Ángel Portillo, el ignum en Roma, estaría muy de acuerdo contigo. Yo no, yo ya me declaro fan de Augusto. Sí, yo fan absoluta, De hecho, pero mi primer programa del podcast que estoy haciendo con Historia con J, que vine aquí a hacer un programa sobre la antigua Esparta, lo hemos dedicado precisamente a la figura de Augusto. Y bueno, ya ¿cuánto? después de cámara te diré hasta qué punto soy fan. Necesito escucharlo cuanto antes. Luego Informes, por favor. te lo digo. Vale, petit comité. Bueno, pues la columna Trajana es igual que los Arcos del Triunfo, pues son monumentos levantados para conmemorar victorias militares. En esta en concreto se recoge la victoria de Trajano sobre la Dacia. Fue una increíble victoria porque los dacios, la verdad, que llevan dando la lata mucho, mucho tiempo. Entonces, conseguir doblegarlos, pues fue una victoria y bastante gorda, no solo para Trajano, sino para el imperio en general. Así que, bueno, pues no solo era para conmemorar la victoria y para decir que los romanos eran los mejores, sino para que Trajano también quedase, pues, como el emperador que consiguió doblegar al enemigo más férreo. De hecho, aunque diga que es para dar un poquito de bombo a lo que es el imperio romano, el bombo se lo da él, porque sale 58 veces retratado en la columna. Son Entonces no me pocas. digas que no es para darte un poquito de bombo tú, amigo, que normal que te des bombo que eres el emperador. Hombre, eres el óptimo Pringles, o sea, eso, Claro. el mejor. Si me permite la presión, eres el puto amo del imperio. Normal que salga 58 veces, como si quieres salir 58.000, querido. Es tu columna, tú eres el mejor, haz lo que tú quieras, mi rey. Entonces, pues construyó esta columna con el botín que trajo de la Dacia, que se cuenta, según las fuentes, todo siempre, según las fuentes, que eran 250.000 kilos de oro y casi medio millón de kilos de plata. Con eso construyó la columna, construyó el foro de Trajano y seguro que se daría algún caprichito más, porque yo creo que daría para más, porque menuda cantidad. Yo pienso en el transporte de esa inmensa cantidad de riqueza. En barcos bestial, no sé, es que me pongo a pensar en esas cosas Sí, y llega un momento de es inasumible. Con razón se pegó los juegos que se pegó cuando volvió de la Dacia para conmemorar esa victoria. Se fueron hombre. más de 100 días de juegos ahí, cuántas bestias sacrificaron y parejas de gladiadores enteras también. Son Madre las mía, bestias que quiera. espectacular. Todas las bestias que quieras, con lo que has conseguido, con el dinero que te has traído, pues tú más traigas musinos si quieres también, lo que tú quieras. Le sobraría también para un Mulsu Sí, por fresquito. supuesto. Seguro que le dio para tomarse algo en algún termopolio ahí, un pisco labi. Pues bueno, como decía, pues con ese dinero pues sufragó la construcción del foro y de la columna, que está situada en el medio del foro. Por cierto, también soy muy fan de los Simpsons y esta columna aparece en uno de los capítulos Cierto. de los Simpsons, ¿eh? El de Bob el El Italiano. de después Eulalio, que es el alcalde de un pueblo perdido de Italia, ¿no? Y cuando están huyendo llegan, sí. Sí. Fantasía. Es que unir los Simpsons y Roma me parece el culmen del éxtasis. Pero bueno, la columnita en cuestión mide unos 80, unos 80, 38 metros de alto y narra así en forma helicoidal toda la campaña. Algunos han querido ver como una secuencia de cómics, como el primer cómic de la historia, porque en verdad que está así en escena secuenciada. Yo cada vez que voy a Roma o cuando explico a alguien lo que supone que es la columna Trajana, porque además, de hecho, la última vez que estuve cuando bajábamos del hotel donde estábamos alojados muy cerca de la Plaza República, que íbamos por la vía nacional en dirección hacia los mercados de Trajano, giras esa callejuela que hay y te encuentras lo primero, antes de llegar lo diré, al Vitoriano, que es ese gran altar Sí. gigante, el altar de la patria, lo primero que te encuentras es la columna. Y lo explico como tal, que el primer, como si representa el primer cómic de la historia. Sí, o sea, es que no,
No es una descripción errónea, es que sí, porque un cómic es una descripción de hecho de forma secuencial. Esto es lo mismo. De forma secuencial te describe pues lo que fueron la campaña contra los dacios. Lo que sí que llama la atención que para representar una guerra hay muy pocas escenas bélicas en sí. Se ven muchas, sí que se ven muertes y alguna lucha, pero sobre todo se ven como a los romanos como civilizadores, como que vosotros sois los bárbaros, los dejados de la mano de Júpiter, y aquí venimos los romanos a enseñaros lo que es la civilización. Así lo vemos construyendo el famoso puente sobre el Danubio, se ve, y también se ve como el emperador está haciendo ofrenda a los pies del puente, que el pobre que construyó Apolodoro, que ya sabemos cómo acabó, pobrecito mío. También se ven incluso cultivando la tierra a los propios legionarios, porque claro, en esa época la idea de civilización no era la que tenemos ahora de personas cultas y de tener dinero, no, era la civilización, era la cultivar la tierra, que en realidad fue la primera manera en la que el ser humano se empezó a civilizar, vamos a hacerlo así entre muchas comillas. Entonces ellos como que llevaban la civilización a esos bárbaros que vivían de otra manera. Eso sí, también te digo, muy civilizado, pero hay escenas donde están los romanos con las cabezas de los dacios aquí en plan, ¡mira lo que tengo! Sí, antes las he puesto, las voy a volver a poner porque la verdad que no tienen... Claro, ahora son muy civilizados, pero en plan... Es que creo que el que aparece a la izquierda de la imagen, creo que es Trajano. Entonces es como, yo esa escena cuando la veo, es como los niños que le dicen al padre, mira papá lo que tengo. No sé, me parece algo así. Entonces eso de civilizado, bueno, también... Sus estándares. Claro, también, vamos a ver, yo creo que de lo que nos cuentan en la columna, la mitad es mentira. Esto es para la gloria de Roma y de Trajano y de los romanos. Entonces, si nos fijamos bien, no hay ningún romano muerto. ¿Eran inmortales? No. Lo que pasa es que no eran tontos. Pero claro, si yo estoy poniendo aquí una columna conmemorativa sobre mi victoria, sobre un enemigo que nos lleva dando lata mucho tiempo, ¿cómo voy a poner mis soldados caídos? Hombre, nosotros somos fuertes, civilizados. Y matamos a esta gente y los doblegamos. Incluso creo que en una de las partes de la columna aparece la muerte de Cébalo, ¿verdad? De Cébalo, el rey de los dacios, sí. Claro, el suicidio de Cébalo, creo que se suicidó antes de ser cogido por los romanos, algo así, quiero recordar, creo que aparece también. Entonces, pues, sí. Así a grandes rasgos es lo que te... Puedo contar un poquito. Es que es un monumento que daría para un programa entero, porque es que tiene tantísimo simbolismo. La leyenda que hay de la ceniza de Trajano, como se sustituyó por arriba, creo que San Pedro que está arriba. Sí. Bueno, también estaría pintada en colores bastante chillones en su momento. Entonces es una... En un patio trasero, ¿eh? O sea, bueno, en un patio. Sería un pórtico, ¿no? El que está detrás de la Basílica... Le he dicho antes el nombre, la Basílica Ulpia, pues detrás de esa Basílica... Era el centro de los foros de Trajano, vamos, del foro del mercado de Trajano, de la zona que se montó Trajano después de... con el botín de la Dacia, sí. Estaba justo en el centro. ¿Y qué has mencionado de las cenizas? O sea, ¿te refieres a que estaba enterrado ahí dentro? Es que... de todas las cosas que he leído, claro... De hace mucho tiempo, no sé qué estoy investigando también para la columna Trajana, y se decía que si las cenizas habían estado en la zona baja de la columna, que por lo visto hay unas escaleras dentro de la columna que se puede subir arriba y que las habían sacado de ahí, que luego las habían traído, que si las habían esparcido, bueno, o sea, hay como una leyenda, hay unas cosas alrededor de las cenizas de Trajano. Un poco, no sé, yo creo que cada teoría es más random que la anterior. Pero bueno, cuando hay algo que no se sabe, que nos gusta lucubrar. Y a ver quién tiene la teoría más loca, porque la verdad es que no sé qué fue del cuerpo de Trajano, no lo sé. Bueno, mientras la teoría no sea sacada de canal de historia, que fueron los alienígenas que construyeron la... la columna, va bien. Hombre, mientras que no haga como el de los Rolling y se lo hubiese nifado a Adriano, ¿sabes? Es otra teoría.
Pero hay historias muy, muy locas. He leído algunas que he dicho, de alienígenas no he leído ninguna, la verdad. Me ha sorprendido gratamente. Pero bueno, como en todo lo que hay un poquito de misterio, salen teorías para todo. Y nada, hasta aquí, como se suele decir, hasta aquí puedo leer. Ya acabaría con este repaso breve de la arquitectura romana. Bueno, estamos en tiempo. Yo creo que ha sido lo que yo contaba, ¿eh? Llevamos una ¿Sí? hora y 35 minutos. Estamos en el estándar de los ¿Ah? programas, tirando un pelín para arriba, pero estamos en tiempo. Yo es que me pongo a darle aquí a las 5 y si no paro. No, pero mira, pero tienes gracia. Eso ayuda. No, sí, bromas aparte, ¿no? Cachondeo aparte. La verdad que ha sido una charla muy amena, muy dinámica. Considero, dentro de mi poco entender, porque ya te digo que el campo del arte no es mi especialidad. De hecho, ha sido en cultura material, ha sido lo que peores notas he sacado. Porque me cuesta estudiar láminas, pero bueno, a ver, que me gusta, ¿eh? Me gusta, y de hecho considero que cultura material y el arte son importantísimos para entender la ideología de la civilización que fue la causante de estas Claro. obras. Y la verdad que tú lo has sabido transmitir de una forma súper amena, súper divertida. Yo creo que estos comentarios, tus chascarrillos, han ayudado a entender mucho lo que es el concepto de estas edificaciones, por lo cual te estoy muy agradecido. O sea, vamos a tener que repetir seguro, y además, aparte que tenemos todavía varias áreas que cubrir, como hemos dicho al principio, ¿no? Como la pintura y la escultura, que también da Para mucho mucho. juego. Sí. Y nada, ¿y tú qué tal? ¿Cómo has estado la taberna? Pues encantada, la verdad. Una charla con un amigo, me faltaba la cerveza de por medio, es lo único Claro. que me ha faltado, pero genial. Yo ¿Cómo espero. que te ha faltado? Aquí estamos en la taberna de Castor y Polo, no puede faltar una buena bebida. Aquí rico Mulsum. O, mientras no me hagas como otros que me piden posca. Bueno, a ver, que se Nada, entiende, porque son rudos. yo que soy de Mau, soy sencilla. Las cervezas son gustos bárbaros. Pero es que yo en el fondo soy muy bárbara. Entre nosotros, cuando me quito la túnica, también. Sí, sí, También. sí. Yo es que no me he puesto la túnica porque digo, no, hombre, que es que entonces voy a quedar aquí como una patricia. Digo, no, yo me voy a la plebe, me voy a ir al mundo de la plebe. Mira, algún día, yo, mira, creo que voy a lanzar al reto, así que me he venido muy arriba hablando contigo. Yo creo que si llego a los 1.000 suscriptores, me pongo la túnica para hacer un especial. Venga. Maravilla. Sí. Por favor, que lleguemos, ¿eh? Dale, todo el mundo. Ti, 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 Ya ti. sabéis, ahora todo el mundo se va para. Para ponerme a prueba, se van a suscribir todos como locos. Bueno, a ver, está bien. Todo bueno Hombre. por la causa. Es que somos españoles, lo de a que no hay huevo. Aguántame el cubata. Sí, total. Pues Miriam, pues otra vez muchísimas gracias por haber venido. Cuando quieras te hago aquí las llaves de la... Te dejo aquí una copia de las llaves de la taberna, como hago con todos mis invitados, mis ilustres invitados. Gracias. Esta es tu casa. Cuando quieras presentar algo, ya sabes que puedes venir aquí cuando quieras. Y nada, y acordaros, Kirites, que si queréis saber de arte de forma divertida y amena, pues suscribiros todos a La Loca de las Piedras. O sea que para tener un poquito más de arte romano, bueno, de arte romano, medieval, o sea, No. arte en líneas generales. Y dicho esto, pues voy a despedirme como hago siempre con un valete et gaudete, Kirites. Hasta otra. Ah, sí, y no olvidéis suscribiros, darle a like, darle a la campanita y compartir, sobre todo mucho compartir. Ahora sí, valete et gaudete, Kirites. Chao.